Welcome to the kingdom. Welcome, tropa de bestias, espero que estén muy bien, sean todos bienvenidos a mi canal. Soy el motherfucking Leon Mandy, estoy dispuesto como cada sábado para reaccionar a un nuevo capítulo de Boku no Hero Academia. Sin más preámbulos, vamos a darle play, let's go. Este hijo de la reputísima madre se lo llevó con él, se llevó a Bakugo, qué desgracia, weón. Ahora todo el mundo tiene que ir en rescate de nuestro gran y querido Kachan. De verdad que ustedes saben, sí. Bueno, los que llevan viendo mis reacciones hace mucho tiempo saben que Bakugo es uno de mis personajes favoritos. Podríamos decirlo que junto con Deku son los top de mis personajes favoritos. Ok, amigos míos, comenzamos entonces oficialmente con esta nueva reacción de... ¡Ay! Boku no Hero Academia. Hay que decirlo completito porque después de nuevo, uy, cómo les arde cuando uno no dice el nombre completo de la serie. Ya, empiezan a mover la nalga, weón. Empiezan a moverse. Empiezan a moverse, hay que rescatar a Kachan. Bueno, lo importante es que tienen que armar un plan. No pueden ir así a la locas a rescatar a Kachan. No. Muy bien el hecho de que se junten igual de todos modos a armar algún plan. ¿Qué? ¿Carajo? ¿What? ¿Quién llegó con tanto escándalo? ¡Oh! ¡Davi ha llegado el mismo! ¡Oh! ¡Uy! Los huevos que tiene Davi para hinchar ahí, como si nada. Oye, pero qué huevos tiene Davi para llegar y meterse allí. Me está gustando el personaje de Davi, ¿eh? Está Sugoi. Saludos, amigos míos. Este capítulo parece que se viene bastante bueno. Ya empezamos bien. Muchas gracias por acompañarme en una nueva reacción de Boku no Hero Academy. Kisama, Aizawa, Eraser. Ha llegado nuestro sensei Aizawa. ¿Era falso ese Davi que vimos? ¿Quién anda ahí? Oh, Kirby. Me parecía demasiado bueno para ser cierto, ¿eh? Porque había que tener valentía para meterse ahí entre medio de todos. Y pensar que al principio, cuando recién conocía, era hacerme caía gordo, bueno. Me caía mal, pero... me ha ido convenciendo paso a paso, tiempo al tiempo. ¡Oh! Deku, justo a tiempo. Al rescate. Cuidado, muchachos. Cuidado, chicos, cuidado. Oye, esto se está poniendo más tenso que la concha de madre. Buen permiso, pero no por eso. No, fue un cigarrito, sí. Bueno, ya me puse nervioso, weón. Touka versus Deku, la princesa diabólica. Qué satánica esta muchacha. ¿Vas a interferir? No eres mi tipo. Pero te come. Mira, mira, no. Está loca esta mocosa, está loca. Desde el primer momento que vi a Touka dije, no, esta mocosa está enferma, hermano. Es diabólica. Ya veo que en cualquier momento se le gira la cabeza, pues, y empieza a doblar así, weón. ¿Sabe? ¿Dónde estaba Bakugo? ¿Están tus pelotas? ¿En esas pelotitas de cristal? Oye, recordemos que tiene a Tokoyami también, pues, weón. ¡Tokomon! Así que no es solamente... es verdad, no solamente tiene a Bakugo. Shoji, me empezó a caer bien. Hizo algo decente, weón. Al menos recuperó las bolitas. Arranque mierda. Arranque con las bolas. Conche, tomar un Nomu. Justo ahí. ¿En qué momento? Este tipo. Joder. Joder.
¿Los va a transportar? ¿Sí van? Pero al final, ¿qué se quedó con la bolita de cristal? Es un hábito básico de la magia al mostrar algo. La verdadera cara. Las tiene él, al final las tenía él. Es un mago, al final. No, eran falsas las bolitas de cristal. Pensábamos que había rescatado a Kubo. No. ¡Oh, el weón, todo un mago! ¡Se lo llevan, no! ¡Oh, Oyama! ¡El chico láser le quitó las bolas de cristal! ¡No lo puedo creer! ¡Por fin ha hecho algo decente! ¡Es lo más importante que ha hecho en toda la serie este weón! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Las tenían! ¡Conche tu madre, las tenían! ¡No! ¡Se los llevan! ¡No! ¡Cancha, no! ¡No! Joder, se llevaron a Kachan. Al menos se han devuelto a Tokoyami. Bueno, puta. O sea, estoy con sentimiento encontrado. Estoy feliz porque devolvieron a Tokoyami, pero estoy triste porque se llevaron a Kachan, pues, weón. No, maldición. Voy a tener que armar un buen plan para ir a rescatarlo. A todo esto todavía no sé por qué lo quieren, pero espero que se pueda responder eso muy prontito. Me tiene con muchas dudas. ¿Por qué? ¿Por qué Kachan? ¿Por qué él? Ese día, los que aspirábamos a ser héroes, perdimos completamente ante los villanos. ¿Se podrá tomar esto como una derrota? Bueno, si se llevaron a Bakugo, se puede tomar definitivamente como una derrota. Típico, después de que pasa todo el accidente, siempre llegan los carabineros, llegan los bomberos. Típico. Espero que ya le esté dando un buen rigolino like a este video, que no cuesta nada. Sí, dale un like, no cuesta mucho. Chuta, salieron bastante, sí. Sí. Solamente 3 villanos fueron capturados, pero igual hubo una cierta pérdida, por parte de los héroes. Y Deku recordando esta conversación con Tomura. Ya quiero ver ese encuentro, bueno. Al día siguiente, aún en vacaciones. Estos villanazos llegaron a ser destrozos y creo que han logrado su cometido. Si bien perdieron a 3, pero lograron el objetivo. ¿El objetivo principal cuál era? Capturar a Bakugo. Mi querido Kacha ha sido capturado. ¿Qué cargo de conciencia debe estar sintiendo al Mike justo ahora, Mientras él se relajaba en la bañera, todo esto estaba sucediendo. El símbolo de la paz brillaba por su ausencia, bueno, cuando más lo necesitábamos. Secuestraron a un estudiante, pues bueno, no es cualquier weá. Imagínense cómo deben estar los de la UA. La credibilidad y el profesionalismo de la UA se ha ido a la vez. Hay un traidor entre nosotros. Mick está haciendo fuertes declaraciones aquí, Sí, porque solamente los Pussycat y los profesores salían del campamento, entonces ¿cómo llegaron ahí los villanazos? Alguien se debe haber pegado en el cogote. Alguien debe haber delatado eso. Haber dado información. ¿Hay un traidor entre nosotros? Al Mike no le enseñaron a apagar los teléfonos antes de echar una reunión. Ha salido de la reunión por una llamada telefónica. Contesta, señor Al Mike.
hay un evento inesperado. Determinaron el paradero de la Liga de Villanos. ¡Qué buena noticia! Muy buena noticia. Excelente. Un subordinador reunió información. Excelente, weón. Excelente. Podríamos decir que han encontrado el bar. ¿Han encontrado el bar donde se encuentran y hacen sus reuniones los villanos? Excelente. Muy bien. ¡Ah, super! ¡Excelente, mierda! O sea que ahora para la operación de rescate van a ir los héroes profesionales. ¡Esto se va a armar, carajo! Tomura viendo las noticias. Vaya publicidad han recibido, ¿eh? ¡Oh! Y ahí lo tienen. Justo en el bar. Al día siguiente a eso, en cuanto a mí, fui a un hospital cercano del campamento después del incidente. Por 2 días estuve inconsciente, con convulsiones y delirios por fiebre. No es pa' menos, pues, bueno, mira cómo quedó para cagar. Recovery Girl fue a sanarle, menos mal, con un besito de la vieja Zappy. No recuerda nada más encima de Deku, qué mal. Oye, después de que se garchó Deku prácticamente a muscular, no era para menos que quedara así, Pokémon. Si ese enfrentamiento fue de altas proporciones, Pokémon. ¡Pikachu! Qué tristeza está sintiendo Deku de no haber podido salvar a su amigo. Tu cargo de conciencia. Ya, tranquilo, weón. Sí, hiciste harto, weón. Hiciste más de lo que pensábamos incluso. Eso, bien dicho. Bien dicho. Aún no está todo perdido. Aún se puede salvar. A Bakugo. Bueno, el aporte de Momo fue bastante sugoi, ya que pudo ponerle un rastreador a uno de los villanazos. Bien, muy buen aporte. Muy buen aporte. Déjale el resto al Mai nomás para que vayan a buscarles. Eso, déjanos el resto, dice al Mai. Qué buen capítulo, muchachos. Se los dije, aún se puede hacer algo. No todo está perdido, a pesar de que hay división en el grupo, porque algunos quieren dejarle esto a los héroes profesionales y otros quieren actuar por su propia cuenta. Yo creo que al final la última opción va a ser la más válida y van a ir todos a buscar a Bakugo. Es lo que yo al menos espero. Si te ha gustado esta reacción, dale pulgar arriba, compártela con tus amigos, suscríbete al canal y nos vemos el próximo sábado con una nueva reacción de Boku no Hero Academia. Capítulo excelente, Sugistruki Sugoi. Demuéstramelo ahí también en los comentarios. Dime qué te pareció este capítulo. ¡Nos vemos! ¡Yeeha! Exit from the kingdom. Gracias por ver este video. Suscríbete para más. Si eres de mi queridísima tropa de bestias.